Estamos ahora en la terraza del Rochas, donde se está celebrando un campeonato de chinchón, en el que desde luego predominan las mujeres. Vamos a ver unas imágenes. ¿Quién va a ganar esta partida? La Divi. De momento yo. A ver, bueno, la cámara no, lleva una mano que no os podéis imaginar, de miedo. Yo creo que vosotros temblaría. Pues casi estamos, hija mía, temblando. Bueno, a ver, ¿quién es aquí el más profesional? ¿El que más juega? Yo. Así que no me extraña que ganes. No, eso son las cartas, ¿eh? O los monos, o que te vengan parejas. Se nota el que está acostumbrado a jugar. Eso sí, y el que no está acostumbrado sí, a jugar, sí, ¿eh? Eso sí, sí. Yo, sí, nosotras, yo por lo menos jugamos todos los días en las piscinas. Entonces tengo práctica, claro. Es que tienes más ojo, más rapidez. Claro, sí. Eso sí. Bueno, ¿y tú cómo lo llevas? ¿Que vas a ganar gracias a tu mujer? Lo llevo crudo. ¿Cómo a mi mujer? ¿Eres? No, no, ella no es mi mujer, ¿eh? No, no. Mi mujer está en otra mesa. Sí, estamos todos a... ¿Qué tal vas en la partida? Jodido, hija, mira. Mira de cartas. Qué desastre de cartas. Jodido, jodido. Bueno. Pues muchas gracias y a ver quién gana, que gane el mejor. Eso. En la terraza del Rochas y estamos pues con tres chicos de Callosa de Segura, ¿no? De Alicante. ¿Y qué hacéis vosotros aquí todavía? Pues hemos venido a la casa de un amigo y como nos ha gustado esto, pues nos quedamos. No sabemos cuándo volveremos. ¿Y en el trabajo? En el trabajo estamos de vacaciones. Ah. ¿Y hasta cuándo os pensabais quedar en principio? Nos íbamos a quedar hasta el lunes, pero de momento no, igual nos vamos mañana, miércoles. Bueno, le queríais cantar cumpleaños a vuestro amigo, ¿no? A pues, amigo Antonio, pues, en el día de su 28 cumpleaños. Pues a cantarle. Venga, va, a la de tres. Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, ¿y por qué os vais a quedar más días de los que pensabais quedaros? Está esto muy bien, el pueblo este, nos gusta mucho, la gente es muy simpática. Ahora, lo único que los bares son el doble de caros que en nuestro pueblo, eso lo tenemos que decir. El camarero no es muy simpático, que digamos. Pero esto está muy bien, la verdad, ¿eh? Esto es un pueblo maravilloso. ¿Habíais estado alguna vez aquí? No, es la primera, pero la última seguro que no. ¿Y qué es lo que os gusta del ambiente de aquí? Pues hombre, lo que más me gusta son las mujeres, que son muy guapas, muy simpáticas, pero el ambiente que no para la fiesta en las 24 horas del día y todo en general, todo. Bueno, tú eras de allí y te quedaste aquí, ¿no? ¿A ti qué tal es tu experiencia aquí? Muy bien, maravillosa. Esto para mí, el mejor que hay abajo. Sí. Sí. Es distinto a lo de allá abajo, es más tranquilo, más relajado que allá abajo y la vida aquí, pues eso, es más llevadera. Bueno, a ti, como no llego con el micrófono, felicidades. Sí, hombre. Oye, pues muchas gracias, que paséis bien los días que os quedan y hasta el año que viene, ¿no? Seguro.
Seguro que sí. Y si queréis ir a Callosa de fiestas, un pisico allí ahí tengo vacío, si queréis, podéis invitar. Tenemos que trabajar. Tenéis que trabajar. Yo también y he tenido que hacer la golfería, la fábrica. ¿Por qué pasa allí? Un poco más lógico. ¿Ya no remontas allí de la fiesta? También, también, claro. Si pudiéramos. Estamos ya contratadas ahora con Juan Pueblo. A gastos pagados. ¿Eh? A gastos pagados. Ah, sí. Oye, pues igual nos lo pensamos y todo, ¿eh? Así es. A ver si van a ir luego. Ahora después daremos la dirección. que no damos mucho gasto. Venga, va. No. ¿Qué jugamos por aquí? Les vamos a dejar ahora con unas imágenes de este encierro del martes 29 de julio de
como meta la cabeza con un barrote. No sé. Está lejos de la...
en la Plaza de Toros. Donde se va a celebrar una novillada con cuatro toros de Sepúlveda, de Martín de Yelte, Salamanca, para los novilleros, Luis Alfonso Oliveira, de Madrid, y Salvador Cortes, de Sevilla. Gracias.
Thank you.